el poco presupuesto que quede, pues ahí entonces uno empieza a mirar los sectores. Bueno, entonces está, no sé, cultura, nuevas tendencias, está medios alternativos de comunicación, está publicidad, ¿sí? Los programas son han llamado menos importantes. Respecto de las expectativas que tienen frente a la administración local, pues está terminando de la mejor manera la gestión en Usaquén, en cumplimiento de los planes de desarrollo tanto distrital como local, que está encaminado a cubrir muchas falencias que se han detectado en temas de vías, espacio público, seguridad, parques. La idea es poder terminar de la mejor manera la ejecución de estos recursos que necesariamente redundarán en beneficio de nuestros queridos habitantes de Usaquén. Bueno, digamos que el Plan de Desarrollo de Bogotá Mejor para Todos y para Todas está vigente hasta el 31 de diciembre del año 2020. Tenemos ya nuestros propios, obviamente, programas, proyectos y metas por cada uno de estos proyectos, y la idea es poder dar cumplimiento al 100% a cada una de las de los proyectos y conseguir las metas que se estipularon en su momento en estos planes de desarrollo. Ya se nos asignó la cuota para la próxima vigencia y estamos en ese proceso de asignar y presentarlo ante la JAL para la aprobación del presupuesto del año 2020. Como les digo, para tratar a lo sumo de dar cabal cumplimiento a todas las necesidades que quedaron consagradas en estos planes de desarrollo.